Bueno, hoy en el Día del Catequista, ¿cuáles son tus sensaciones y tus emociones? Y alegría de seguir estando y que siempre, cada año digo, porque hace muchos años que estoy dando, y cada año digo, este año es el último, pero no, cuando llega el momento, no, sigo y sigo adelante. La alegría de que el Señor me llamó y acá estoy, hasta que Él diga basta. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías que llegar a esta profesión? Fue un poco difícil, un poco de todo, fue un poco de todo. Empezar con los hijos cuando empezaron ellos a la catequesis y seguir y después la vuelta de la vida, las cosas que te van pasando en la vida y que te volcás, o te vas para el otro lado o te volcás a Dios. Y a mí me pasó eso. ¿Sentiste un...? Sí, un llamado, sí, un llamado que yo tenía que estar y por eso ahora siento que Él tiene que decir basta, no yo. Dios tiene que decir basta, no yo. O sea que querés esperar a que Dios te avise, ya cumpliste tu tarea de catequista. Claro, pero yo sigo igual adelante. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento, de esas primeras veces, de esos primeros encuentros con los chicos? Ah, fue divino no saber qué hacer, ni siquiera estaba esta casa. Cuando yo empecé ni había nada, estaba en la iglesia, dábamos él, o en la sacristía, o en los bancos. Pero fue muy lindo compartir con los chicos, muchos chicos, que ya ni me los recuerdo. Muchos, sí. Sí, fue muy lindo. Cuando empecé, había un llamado de que hacía falta catequista. Y yo dije, yo no sé mucho, no sé. Pero yo me voy a ofrecer. Y entonces dije, acá estoy, vengo, hago lo que puedo. Y así está, así seguí. ¿Qué te recuerda el día de hoy de la catequista? Y mucha alegría. ¿Qué me recuerda? Me recuerda cuando yo era chica. Que yo realmente cuando tomé la comunión, sinceramente no sabía lo que era. Y eso me entristece. Y no quiero que le pase a ningún niño que reciba el sacramento de la comunión, que reciba a Jesús, que le pase eso. Entonces es transmitir la fe, que conozcan a Jesús y que no le pase lo mismo que a mí. Es eso. Nosotras estamos acá es porque queremos dar a conocer a Jesús, llevar el mensaje de Él y a la familia de los chicos también. Y que sepan quién es Jesús y que realmente el día que reciban el sacramento, que tomen la comunión, que sepan bien lo que están recibiendo, que es Jesús.